Estás escuchando ANESMA Radio, donde la música vive. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Sin Miedo a lo Desconocido. Hoy, miércoles, estamos a miércoles, miércoles 8 de julio del 2020. Estamos totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México a través de ANESMA Radio. Su este programa Sin Miedo a lo Desconocido, ya el programa número 15, el programa ya número 15 ya de de, de este de esta temporada aquí en Anesma Radio. Estamos entrando en punto de las 19 horas, afortunadamente entramos. Vamos a tener por ahí algunos invitados, como ven tenemos aquí a un invitado que no había estado con nosotros, Fernando Goy. Bienvenido, Fernando, muchas Bien, gracias. Gracias por invitarme aquí. Ahora. Bueno, Fernando Goy es parte también del, del grupo de Área 51, proyecto Illuminati, del cual es titular o son más bien titulares tanto Héctor Fuentes Reyes como Abigail Mendoza que no tardan en llegar, andan por ahí perdidos un poco en el periférico, esta zona de por aquí de San Ángel está bastante densa, créanme que está muy complicado de pronto llegar, pero bueno ya llegarán en un momento, por lo pronto ya había anunciado yo ahí en redes sociales que íbamos a hablar, íbamos a hablar acerca de un tema pues muy interesante, que lo he tratado en, en otros programas, en otros canales anteriormente había tratado el tema de voces del más allá, de psicofonías, eh, había hablado, pero habíamos tratado el tema desde el punto de vista científico y eh, también de, de lo sobrenatural, y también obviamente habíamos pasado algunos audios que pues bueno, se han hecho ya famosos dentro de esto y clásicos también eh, en lo que es el fenómeno de las psicofonías o de la parafonía que le llaman también o TCI. Hoy tenemos material de primera mano, tenemos material que estuvimos eh, recabando varios compañeros en una casa que estuvimos, que fue este sábado hizo como quince días, Fernando, quince días, Exactamente, no? Exactamente quince días que acudimos al, al lugar de los hechos, se puede decir donde tuvimos este bastante material todos los que fuimos obtuvimos un, no así que una pequeña rebanada del pastel sí efectivamente digo y, y, y bien vale la pena para todos los que nos gusta este tipo de temas no nada más no Fernando conformarnos con eh, oír a fulanito Sultanito, que hicieron investigaciones que tienen psicofonías no sino nosotros también no integrarnos a ese ese tipo de gente que se dedica a investigar a ir tras los hechos a, y sobre todo a tener evidencias de primera mano no porque estas podemos decir a lo mejor hay algunos, no, no 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 quiero decir que así sea, pero a lo mejor hay algunas personas que han hecho psicofonías, pero falsas, ¿no? Con el afán de, de salir en la televisión, con el afán de tener un like y todo eso, ¿no? Pero podemos decirles y les doy mi palabra, aquí Fernando y todos los que estamos en el panel, que se que van a integrar poco a poco, que son psicofonías que se grabaron en el lugar que en, en algunos casos Fernando creo que la mayoría nos pasa que de pronto estamos con nuestro celular o una cámara estamos grabando y no nos percatamos del sonido en ese momento no nos percatamos pero de pronto al escuchar al empezar a revisar nuestro material nos percatamos de que ahí hay voces exactamente sí de hecho bueno nos, creo que nos pasa a todos y yo creo que en todo momento a cualquier persona que está haciendo alguna grabación en su casa o en alguna parte de la de la calle o de la ciudad nos ha pasado que, bueno, en nuestro caso vamos investigando durante, en, en las casas o en los territorios donde nos metemos, vamos grabando y como vamos a veces con la, con la intención de encontrar algo, nos bloqueamos a, a esos pequeños ruidos y cuando revisamos los audios, revisamos videos, imágenes, nos damos cuenta que, que en verdad hay cosas detrás de, de nosotros, este, ruidos. De hecho, casi siempre que nosotros vamos a alguna, alguna visita, alguna investigación, se puede decir nos damos cuenta de a, a veces no insofactamente, pero empezamos a veces a revisar el material ahí mismo para ver si podemos encontrar evidencias donde ya nos marcan los ruidos o bien nos marcan algunas imágenes. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? De que ir a una investigación es parte, una parte muy mínima de de, de todo esto pero la parte quizás más difícil a, en donde se aterriza más el trabajo es justamente en nuestra, en nuestras casas, frente a un monitor, frente a una laptop, frente a una eh, máquina de escritorio, porque ahí es a donde tenemos que estar revisando todo el material, fotografías, tenemos que estar viendo eh, foto por foto, eh, segundo segundo, checar las segundo, imágenes, sí. exactamente, los videos los tenemos que estar igualmente viendo uno por uno, eh, tenemos que estar eh, pues revisando todo el material, eh, si te parece, ahorita también ya, ya llegaron por ahí Nuestros este, sí, segundos ya ya invitados este, ¿Qué te parece si vamos con el Video número uno, para que ustedes vean El inicio justamente De cómo se hizo el recorrido en esta casa Y cómo es de que, pues bueno, empezamos Para que vayan ustedes reconociendo el terreno Y poco a poco vayamos eh, Integrándolos en esta investigación que se hizo Aquel sábado Empezamos sábado 20 de julio sí, Para amanecer 21 de, de el este domingo. Exactamente el día del padre, entonces vamos a ver ahorita el video vamos a escucharlo, ahorita regresamos y bueno, ahorita que se integre ya tanto Abigail Mendoza como Héctor Fuentes Reyes, vamos a ver el video y regresamos en un momento Claro que sí Hola, ¿qué tal amigos de Cine de los Desconocidos? Soy su amigo Jaguar Marmolejo y bueno, nos encontramos aquí en una residencia al sur de la Ciudad de México está vacía tiene ahí una historia medio siniestra al parecer perteneció a unos Narcotraficantes, y bueno, se habla de que aquí hubo muertes. Que hubo ahí, vamos a visitar al rato un lugar en donde tienen una especie pues, de trabajo de, eh, de magia allá arriba, y es muy interesante este sitio. Eh, como pueden ver, está totalmente vacío. Presumimos que obviamente este era la base de una cama, y bueno, pues, ahí está un espejo. Y este es. Una de las recámaras que sale, la recámara principal de esta residencia, aquí eh, la gente que cuida afirma que se manifiestan ciertas situaciones. Entonces, por eso es que hoy estamos aquí en esta residencia al sur de la Ciudad de México, muy cerca de Picacho Ajusco. Y pues, bueno, estamos esperando su ya casi las 3 de la madrugada. Y pues vamos a, ver, vamos a ver qué es lo que, lo que se podría manifestar el día de, de hoy. Así es que, pues bueno, estamos aquí atentos, varios compañeros y un servidor de Sin Miedo a lo Desconocido. Nos encontramos aquí en este sitio. Entonces, pues vamos a seguir haciendo un recorrido y pues a ver, a ver qué sucede. Ahí seguimos en transmisión. Hola, ¿qué tal? amigos ¿Los de, de los conocidos Soy su amigo Jaguar Guarmolejo. Y bueno, nos, nos encontramos, encontramos aquí en una residencia al sur de la Ciudad de México. Está vacía, tiene ahí una historia medio siniestra. Al parecer perteneció a unos narcotraficantes. Y bueno, se habla de que aquí hubo muertes, que hubo... Ahí vamos a visitar al rato un lugar en donde... Tienen una especie pues, de trabajo de, de, de magia allá arriba, y es muy interesante este sitio. Eh, como pueden ver, está totalmente vacío. Presumimos que obviamente esta era la base de una cama, y bueno, ahí está un espejo. Y esta es una de las recamas que sale, la recámara principal de esta residencia. Aquí eh, la gente que cuida. Afirma que se manifiestan ciertas situaciones, entonces por eso es que hoy estamos aquí en esta residencia al sur de la Ciudad de México, muy cerca de Picacho Ajusco. Y pues bueno, estamos esperando su ya casi a las 3 de la madrugada. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que, lo que se podría manifestar el día de, de hoy. Así es que, pues, pues bueno, estamos aquí atentos, varios compañeros y un servidor destinado a lo desconocido. Nos encontramos aquí en este sitio. Entonces, pues vamos a seguir haciendo un recorrido y pues a ver, a ver qué sucede. Ahí seguimos en transmisión. Hola, ¿qué tal, amigos de Cineado de los Conocidos, Soy su amigo Jaguar Guarmolejo. Y bueno, nos encontramos aquí en una residencia al sur de la Ciudad de México. Esta vacía tiene ahí una historia, una historia, historia medio siniestra, al, al parecer, parecer perteneció, perteneció a unos narcotraficantes, narcotraficantes. y bueno, se habla de, de que, que aquí hubo muertes, muertes que hubo, ahí vamos base, a visitar este al rato, rato un lugar bueno, en donde no, tienen eh, una especie, pues, una especie pues, de trabajo de, 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 de magia. Ya se integraron por aquí, Abigail Mendoza ya se integró por aquí. Héctor Fuentes Reyes, Héctor, ya es que es, es, es el, como la cuarta vez. Cuarta vez más o menos que estás cuarta aquí. Cuarta vez ¿no? aproximadamente, Jaguar, un saludo a todos ustedes, un gusto saludarlos uh -huh. y pues gracias por la invitación nuevamente aquí en Cimiado de los Y bueno, por aquí a Abigail Mendoza, que había prometido venir dos, tres veces, no vino, pero bueno, por bien ya está por acá. Abigail, Abigail Mendoza, un gusto que estés aquí en Cimiado de los muchas gracias Jaguar por haberme invitado y pues sí hasta que se me hizo no celebraron el día de hoy de mi abrazo efectivamente bueno pues todos los que ven aquí estuvimos justamente ese ese sábado llegamos al ese sábado 20 de junio llegamos ahí a esta casa allá por el sur de la ciudad de México y eh, tuvieron a bien invitarme a Héctor Fuentes me dijo oye sabes que tenemos una investigación de una casa por ahí eh, lo típico se oyen voces se oyen cosas así vamos a ver de qué se trata no eh, nos integramos un grupo nos damos cita ahí estuvimos platicando con las personas eh, que ahí están pues cuidando la casa porque ahorita la casa se encuentra eh, totalmente deshabitada eh, y muchas muchas cosas que nos encontramos muy frecuentemente Héctor una constante no se oyen voces se oyen cosas así de pronto llegamos a ir a, a muchos lugares y nos topamos a una de dos o que no hace hoy absolutamente nada y no hay nada o simplemente sí logramos captar evidencias por lo regular siempre es muy común el, las voces no estas psicofonías para para así este, a, que la gente más o menos se entienda de lo que estamos hablando porque a lo mejor muchos no no están muy relacionados con eso eh, el modo en que nosotros estamos hablando, estamos transmitiendo por este micrófono, este micrófono sale en mi voz, se va por, eh, por una línea de, de, de electrostática, llega hasta un aparato, lo lleva hasta sus casas y pues obviamente a ustedes me pueden escuchar de esa manera desde aquí, desde este lugar donde yo estoy, hasta el lugar a donde ustedes nos están escuchando en este momento, ¿no? Pero es algo físico, es un fenómeno físico, ¿no? La voz, necesitamos aire, necesitamos cuerdas vocales, necesitamos una lengua, necesitamos músculos en la boca, para poder articular palabras inteligentes y que ustedes nos puedan entender y comunicarnos de esa manera. Pero las psicofonías resulta ser de que son voces que se escuchan a veces o muy claramente o a veces muy sutilmente en, los, en las grabaciones y quedan ahí plasmadas. ¿Cómo es posible que, que, que sin ningún mecanismo podamos escuchar estas voces? Primero que nada, estos lugares tan interesantes como estabas comentando, Jaguar, es una residencia que está ubicada al, al sur de la Ciudad de México y por, recibimos el reporte de, pues claro, los, los habitantes que llegaron, digamos, a habitar esta, este lugar tan interesante por medio de un velador, un cuidador que pues menciona que de repente escuchaba voces, escuchaba ruidos extraños, y pues el equipo de ERE 51 junto con Jaguar, pues nos decidimos ir para allá y eh, pues checar realmente la evidencia, porque nosotros más que nada, no nada más es buscar eh, lo que son fantasmas o ruidos, simplemente vamos a, a, a ayudar tal vez a, a las entidades que supuestamente están en, en estos, en este tipo de lugares. Ahora, eh, contando a tu pregunta, eh, Jaguar, Muchas veces nosotros hemos escuchado eh, en ciertos lugares ruidos extraños que difieren o dudamos que, que sean lo que nosotros creemos que podría ser, ¿no? Como nosotros estamos investigando el tema paranormal, pues la mayoría de gente menciona que son ruidos um, o voces fantasmales. Son entidades que están, eh, digamos, atrapadas en este plano, en este eh, plano dimensional. Pero es muy difícil eh, comprobarlo, puesto que no tenemos, digamos, una evidencia real si es un fantasma o simplemente son, son sonidos producidos por el aire o son sonidos producidos por la construcción, en este caso, ciertos movimientos eh, subterráneos. Entonces, para eso nos basamos con cierto tipo de aparatos electromagnéticos y ciertas grabaciones donde nosotros... Eh, hacemos una serie de preguntas. Tuvimos un, eh, en el cuarto hay un lugar, que existe, hay un cuarto, Jaguar, no sé si recuerdas, donde existen cierto tipo de trabajos, eh, tipo de ritual, tipo de, de brujería. El aparato electromagnético nos marca en rojo y apart, aparte de del aparato electromagnético que nos marca en rojo, nosotros sentimos la vibra, sentimos ese tipo de energía baja. Ahí hicimos el, lo que es llamado la psicofonía. La psicofonía es una serie de preguntas poniendo una grabadora donde nosotros no escuchamos nada, pero los aparatos electrónicos empiezan a captar lo que el oído humano no capta. Es como la vista: tomamos una, una, una fotografía y de repente pues nosotros no vemos nada, y, y en la fotografía aparece una, una plasmación. Entonces, no precisamente sea un fantasma o son voces fantasmales. Es muy difícil de comprobar para mí, Jaguar. Y, y aparte de eso, digo, no nada más hubo un caso, de, les comentaba yo a, a Fernando y aquí al auditorio cuando entramos, que, que hubo una constante esa noche de que hubo una voz de una mujer que constantemente, hubo, hubo solamente una vez que yo la pude escuchar muy claramente. Ahorita vamos a ver también el video en el que yo estoy haciendo una revisión, voy completamente solo. Estaba totalmente seguro que iba solo, no iba nadie detrás de mí y de pronto eh, al revisar yo los cuartos de arriba, escuché claramente, claramente la voz de una mujer que me decía, necio. Volteo inmediatamente, se va a ver ahorita en el video que, que vamos a ver, eh, volteo inmediatamente, yo sabía perfectamente que no iba, ningún, no iba nadie detrás de mí. Sabía perfectamente en el fondo que no me iba a topar con nada. Y sí, efectivamente, ¿no? en el, la cámara no se ve absolutamente nada. En la grabación no se ve. Eh, yo incluso hay, hago, se va, a oír, se va a oír dos veces que yo digo hola, hola, con el afán de que me contestara. Sí contestó, pero ya no fue percibible por, por mi oído. Ya no lo pude percibir yo. Eh, cuando lo reviso en el, en el video me doy cuenta de que me sigue diciendo necio y cada vez que yo subía a ese lugar y que entraba yo a ese cuarto donde había ese trabajo de, este, de santería, me decía necio. Entonces fue una constante, lo cual eh, sí me gustaría yo regresar nuevamente a esa casa porque en algunos casos hemos visto que en, en casos de psicofonías, cuando se logran grabar estas voces que no sabemos absolutamente de dónde provienen, eh, que vayamos nuevamente. Ir, eh, no sé, dos, tres personas para que no se manche mucho la, la evidencia y que incluso haya una mujer, ¿por qué? Porque para ver si esta voz eh, ahora dice necia, ¿no? Ver eso o, o tratar de interactuar con esa voz, ¿no? Y como esa voz existen más voces que se, que se grabaron esa noche, yo por lo menos estuve, he estado revisando y el audio, estaba revisando el video. Y es lo único que se escuchan son voces, son voces, son voces lo que se está escuchando muy claramente. Hay por ahí algunos ruidos que podrían parecer voces o sugerir susurros. No me atrevo yo a afirmarlo, yo estoy afirmando lo que se oye más claramente, ¿no? Y digo más claramente, entre comillas, porque este trabajo es de llegar, sentarte frente a la computadora, ponerte unos audífonos y estar repasando este, todo el audio para escuchar a ver qué, qué, qué es lo que hay ahí, ¿no? Ir subiendo poco a poco gradualmente el volumen. Checar exactamente las zonas en donde se capta la voz, subir ahí más el, el volumen porque son voces a veces muy sutiles, en donde a veces la línea de tiempo del, de este, del software se ve totalmente plano, pero ya cuando lo empiezas a, a, a ver te das cuenta de que hay por ahí un pequeño, un, un ligero brinco en donde está exactamente la voz, ¿no? Entonces eh, si sí es un trabajo bastante de bastante tiempo, yo llevo 15 días ya este analizando sí, estos es que videos. Exactamente, y el tiempo libre, ¿no? Porque nosotros este, tengan por entendido que nosotros trabajamos en cosas muy distintas y ajenas a todo esto, ¿no? Eh, nos, les dedicamos nuestro tiempo libre a, a este tipo de situaciones, entonces pues no podemos tener todo el tiempo para estar eh, y tener resultados inmediatos, no. Pero créanme que lo que ahorita les vamos a pasar es una mínima parte porque todavía hace falta el seguir revisando más y más y más este eh, horas de, de video o minutos de video, no. Porque casi la, por los regulados videos que yo grabé duran tres minutos, tres minutos treinta segundos, etc. No. Pero en cada video me he topado que sí hay una constante y que sí hay voces. De hecho, si me permites, Jaguar, eh, a mí me consta de que sí había alguna presencia ahí en esa residencia, ya que cuando hicimos la primera caminata para conocer el lugar, y todavía era de día, ni siquiera estaba muy oscuro para ir viendo horas y dónde íbamos a recorrer en la madrugada, a mí me agarraron del brazo en uno de los baños, no sé si, si recuerdes... Este... Tú fuiste una de esas personas que le agarraron que la tocaron, ¿no? Sí, que me tocaron, exactamente, en un, uno de los cuartos que tenía jacuzzi, que era únicamente el baño de al fondo, Este tenía un cuartito pequeño, eh, no sé si como para guardar ropa, algo así, y en ese se sentía la, la sensación muy fuerte y la vibra, pues sí, como que te, de, te daba escalofrío y ahí fue donde a mí me agarraron de, del brazo. Sí, o sea, tuvimos todo ese tipo de... Yo en lo particular no experimenté eso, pero hubo algunos de los elementos que decían que sí los habían tocado física, o sea, hubo un contacto físico, ¿no? Otros logramos el contacto auditivo, algo. Creo, otros claro. creo que fotográfico en video. Habría que re seguir revisando más. Pero bueno, si te parece a ver a, a mi buen Paquito que está por acá en cabina, le mandamos un saludo. Gracias Paco. Eh, nos vamos con el video que, que sigue Paquito en el orden que está. Por favor, vamos, lo escuchamos y ahorita regresamos para que pues bueno sigamos intercambiando impresiones aquí con los compañeros que estuvieron esa noche del 20 de julio del 2019, del 2020. Perdón en esta residencia. Vamos a escuchar el video y ahorita estamos de regreso con los compañeros. De ver este video es de uno de los recorridos que se hicieron en la planta baja en la planta baja justamente de esta residencia en donde pues estuvimos percibiendo algunas voces ahí hay, ahí este yo en lo personal no me gusta meterle filtros a las voces me gusta que, que se oigan tal cual eh, yo les sugiero que que, que que se pongan unos audífonos para que puedan captar de mejor manera y subirle todo el volumen a esto, porque si son. Eh, yo no, como les decía hace un momento, no no me guío tanto por algo que pareciera o sugiriera a lo mejor una voz. Me guío más por algo que es concreto, palabras que, que sí se escuchan. ¿no? Por ahí hay un eh, audio dentro de este video que acabamos de ver hace rato, eh, en donde un hombre, una voz que es justamente esa voz cultural que dice: pude, pude haberle dado todo. Muy claramente se escucha. Eso, como les repito, hay que estar escuchándolo con con el con audífonos es muy claro es una voz masculina muy gutural eh, se oye por ahí una voz femenina pero es demasiado baja demasiado baja he tratado yo de subirle un poquito el volumen pero de pronto llega un momento en el que se empieza a distorsionar porque se, se sube tanto tanto el volumen que la voz empieza a distorsionar entonces a veces llegan a ser un poco in, ininteligibles la, las frases pero de que son voces voces eh, no puedo decir humanas, no, voces de seres es, es un hecho. Me daba la impresión, y yo te les decía yo, que cuando estaba haciendo yo este recorrido, me iban siguiendo tanto una mujer como un hombre y me iban hablando. Y en algunos casos se escucha claramente, y en otros hay que tener, pues, yo creo que un oído muy entrenado, a lo mejor este eh, hay que hay que estarla revisando constantemente, eh, en silencio, totalmente en silencio, y no podemos estar con ruido a nuestro alrededor porque eso puede este no dejarnos escuchar perfectamente bien. Pero hay palabras que son muy claras y hay otras que son un poquito muy, muy, muy bajas, muy sutiles, ¿no? Pero no me cabe duda de que sí pudimos grabar muchas cosas, y digo creo que a todos nos consta, creo, creo que a todos nos consta de que hay, hay algo algo, algo sobrenatural, como le podríamos llamar, ¿no? Sería interesante volver a esta casa. Como dices, jaguar, hay que tener, pues más que nada, la paciencia necesaria y tratar de colocar en diferentes lugares ciertas grabadoras. Eh, me, me llama mucho la atención porque los compañeros, unos escucharon ruidos, eh, unos tomaron fotografías y no captaron nada, otros tomaron fotografías y captaron cierto tipo de plasmaciones, en este caso, tú escuchaste la, eh, ruidos o a, algo que, que a, o alguien que te susurraba. Eh, lo único que me tocó a mí en esa casa vivir, eh, yo, yo tomé fotografías y, y, e, e, y chequé los audios de las psicofonías y lamentablemente no detectar nada, ¿no? Sin en cambio contigo Jaguar, cuando hicimos un recorrido tú y yo, eh, claramente escuchamos ruidos extraños abajo de, en, en el sótano ruidos por los cuales eran totalmente muy extraños. Entonces, es curioso que algunas personas, por ejemplo, a Abigail, le hayan tocado, eh, a Fernando haya hay, hay, hay sentido otro tipo de, de experiencia o, o vibración ahí en este lugar, y así como otros compañeros, pues tuvieron sus puntos de vista. Pero es interesante volver a ese lugar, como dices tú, y, y tratar de, de, no nada más en un solo lugar, sino dejar cámaras completamente en silencio. En silencio. De hecho, yo estuve checando se hicieron varias transmisiones en vivo y, por ejemplo, Rogelio González este hizo como dos o tres grabaciones en vivo y claramente ahí incluso yo regresé las grabaciones, las pausé y se las enseñé, en donde se ven las sombras de alguien grande que andaba ahí, eh, ahora sí que rondándonos a todos, porque se ve en las transmisiones, no fue un video editado ni nada por el estilo, porque eran en vivo. De hecho, en efecto, mi jaguar, si recuerdas cuando, bueno, yo andaba contigo, ya eran las altas horas de la madrugada, eran aproximadamente las cuatro de la mañana, cuatro y cuarto de la mañana, cuando empezó a surgir un poquito más el, el ambiente paranormal en la casa, te estaba acompañando en la parte superior cuando se empezaron a escuchar algunos este, alaridos. De hecho, tú bajaste y me enseñaste el video donde te decían necio y se escuchaba muy claramente. Es que necio, hombre, cada rato estabas vuelta y vuelta, ¿no? Querías captar algo. Sí, de hecho, de hecho fue mi idea este, el que decía, bueno, Jaguar está yendo a buscar, a buscar, hasta que le dijeron necio. De hecho, fue cuando se empezó a presentar una actividad paranormal fuerte. De hecho, escuchamos puertas que se abrían, escuchamos el grito de una mujer. De hecho, todavía bajaste hasta la área donde estábamos todo el equipo prácticamente todos o algunos estaban durmiendo cuando escuchamos que también nos dijeron ven y acudimos a la parte baja donde se encontraba una alberca donde este también bueno uno de los compañeros que estaba durmiendo cerca de ese de ese lugar también se levantó para decir qué es lo que pasa no quién es lo que nos llaman y uno de nuestros compañeros cabe destacar que estábamos viendo un audio en eso pone su cámara para empezar a grabar y se empiezan a escuchar unos unos alaridos y unos lamentos, que lamentablemente no se pudieron grabar en el momento, digo, fue algo, ahora sí que, de mala suerte para nosotros, porque si no se pudo grabar, fue algo muy fuerte, que fue lo que también despertó la, este, algunos compañeros que estaban ahí, para poder, este, hacer el recorridos, pero sí, más o menos, sí duró un poquito, eh, la actividad paranormal en, de cuatro de la mañana, a prácticamente cinco de la mañana tuvimos actividad en ese pues hasta incluso ya, ya estaba a punto de amanecer este Fernando debe haber sido como seis y media más o menos de la mañana eh, cuando yo hice el último de los últimos rondines que hice yo por la casa volví a subir nuevamente llegué hice el mismo recorrido por el pasillo eh, llegué hasta donde están este trabajo de santería y nuevamente se, se percibe la palabra necio y por ahí hay una voz masculina en donde lo único que pude captar muy muy claramente es dice una frase un poco larga y pero lo único que se le entiende es México. Eso se le oye muy muy claramente. Entonces, pues si les parece, vamos a escuchar el, y a ver el siguiente video, eh, a ver si este Paquito nos hace el favor de mandarnos el otro video. Lo escuchamos y regresamos, seguimos aquí hablando acerca de esta investigación que se hizo allá por el sur de la ciudad de México, en una casa abandonada en donde pues harán ciertos fenómenos sobrenaturales. Vamos a ver el siguiente video y pues les recuerdo que estamos en Anesma Radio, sin miedo a lo desconocido. Sí. video y justamente los audios ahí les hago las, el señalamiento de cuando voy haciendo este recorrido en la parte de arriba y de pronto esa voz la primera voz sí la escuché yo muy claramente fue muy clara para mí porque estábamos totalmente en silencio eran las cuatro y cacho de la madrugada ya y voy saliendo justamente de este cuarto me meto a otro baño contigo que estaba ahí justo en el momento que salgo oí la palabra claramente de una mujer que me decía eso incluso pues digo ahí se, se puede escuchar claramente Voltié y pues obviamente no me topeca nada es cuando yo empiezo a decirle hola hola para ver si me respondía eh, en ese momento yo no pude escucharlo pero cuando reviso el audio la persona me sigue diciendo necio y hay por ahí una voz masculina que dice algo pero lo único que, que le he podido captar es que dice México no entonces son palabras muy este que puedo decir que sí son de seres inteligentes lo cual eh, sí nos indica de que pues probablemente probablemente porque hay casos en los que estas eh, dicen frases y nada más esos y hay otras en las que son las TCI la transcomunicación instrumental en donde sí se interactúa no si sí hay preguntas y hay respuestas entonces sería interesante también el ir a hacer este tipo de, de grabaciones. Por ahorita lo que estamos presentando son psicofonías. Las psicofonías se presentan de manera incidental en un dispositivo eh, electrónico, sin que uno pues haga una pregunta ni nada, ¿no? La TCI es diferente porque ahí, ahí sí hay una interacción entre las voces y uno, ¿no? Una respuesta y una pregunta. Entonces es un poquito diferente, pero bueno, para que ustedes más o menos se vayan dando una idea. ¿Cómo podemos decir que cada uno vivió esa noche después de esta experiencia? Bueno, a, a, antes que nada, Jaguar, quiero recalcar a todos los, los amigos que nos están sintonizando que no estamos aquí para convencer a la gente de la existencia de cierto tipo de fantasmas o entidades que supuestamente eh, existen en ciertos lugares misteriosos. Nosotros hemos recibido muchas críticas de, bueno, en, lo, en lo personal de por qué voy en busca de fantasmas, qué es lo que gano. Simplemente yo les contesto que voy en busca de estas, eh, de estas evidencias para comprobar la existencia, si realmente existen eh, los fantasmas o seres del bajo astral. Entonces, yo invito a la gente de todo corazón a que no estés nada más allá eh, detrás de cámaras, sino que ve, vi, vengas con nosotros y vivas la adrenalina. Porque es muy fácil criticar desde allá, donde estás en, de tu casa, decir, no, pues es que no existen o porque hablan de ese tema. Vamos al lugar, yo te invito, para que vivas. Eh, la adrenalina y sientas realmente lo que es el miedo, lo que es la aventura, y, y por ti solo comprobar la existencia de estos eh, supuestamente entidades, que lo sientan ellos mismos, ¿no? No nada más nosotros venimos aquí a convencer, sino que ellos mismos lo sientan y al final saquen sus conclusiones. Y sobre todo que, que vayan con la firme convicción. Yo, yo, yo creo que, que es mejor a veces ser incrédulo todo esto porque no vas predispuesto como algunos, ¿no? Que van ya predispuestos a decir, no es que sí existen los fantasmas y cualquier ruidito y cualquier cosa la van a asociar claro. con y van a empezar a sacar conclusiones, no, cosa que yo en lo personal no estoy de acuerdo con sacar conclusiones apresuradas de, se si oye un grito por allá en la lejanía, ah, pues es la llorona, no, no lo sé, o sea, simplemente estamos grabando cosas, pero yo creo que sí es digno de hacer un estudio concienzudo de todas las evidencias que estamos sacando. Y probablemente tratar de sacar no una, sino varias conclusiones, porque en esto no es muy acertado, no es lo que estamos ahorita platicando. ¿Se tratan realmente de fantasmas? Eh, o sea, porque digo, estamos casados con esa, con esa idea de que nos han implantado de que son seres descarnados, seres que ya fallecieron, pero ¿y si no lo son? Efectivamente, ¿tien? por eso mismo hay, hay mucha crítica, porque lamentablemente en, en los medios de comunicación hay programas o grupos que se dedican a investigar. Pero estos grupos ya tienen preparados ciertas cosas que, que llaman a la gente. Eh, es, es, se maneja un mucho la mercadotecnia en, 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 en ese sentido. Es se el engaño más bien, ¿no? El engaño más que, que nada. Y ustedes saben qué, qué, qué programas son los que, que hablan de ese tipo de fantasmas y quiénes son. Nosotros somos, un, digamos, un grupo de investigación serios y si, hay, si tal grupo va conocido, a cierta casa o cierta hacienda abandonada, y de repente al minuto ya empiezan a escuchar ruidos, empiezan a escuchar lamentos. Aventar cosas, ¿no? O aventar pues, cosas, o se les mueve. Entonces, bueno, Área 51 va al lugar de los hechos para ver si realmente pasa. Si en qué me hemos ido y no hemos captado absolutamente nada. a, a Ahora, la otra, hemos ido a lugares que, que la verdad eh, hemos sentido la adrenalina, hemos visto eh, cosas inexplicables y hemos percibido lamentos fuertes, hemos percibido cosas que se mueven recientemente, hicimos una una, una investigación, por allá vamos a tener el material donde se empezaban a prender los monitores, donde se empezaban a mover cosas, entonces toda la gente eh, eh, se quedó pasmada porque no, no no encontramos la explicación qué o qué es lo que ocasionaba el movimiento de ciertos objetos. Jaguar. Sí, ¿no? y como dices, a veces es raro, ¿no? Digo, que la gente sepa que nosotros a veces llegamos al lugar desde muy temprano y a veces esperamos que haya actividad o que no la haya digo y a veces nosotros mismos nos quedamos pensando habrá actividad no habrá actividad y cuando empieza a verla la verdad también nosotros nos sorprendemos digo habrá quien nos haya llamado locos que por qué lo hacemos yo también he invitado a mucha gente a que acuda con nosotros a los fans que vayan con nosotros a los programas para que se den cuenta de que Siempre esto les guste, ¿no? es este que es real no que es real este, lo que ellos van a ver no es nada preparado aquí se llegan a los lugares y ahora sí que aquí no es nada preparado y pueden, este, ellos mismos tomar su propia decisión, ¿no? De si es verdad, no es verdad, que ellos se vayan con, con su sabor de boca que ellos quieren, ¿no? Efectivamente. Bueno, le vamos a, por ahí, este, creo que también tienes, este, personas, este, conectadas, Héctor. Eh, Héctor Casas, le mandamos también un saludo. Eh, Mont Montsegoy, eh, no sé, creo que eh, algo te lleva. Corona eh, sí, Fernández, eh, qué miedo. Enrique Ortiz, le mandamos saludos. Rogelio González. También les mando un saludo a Luis Gómez. Este, Luis Gómez, perdón, perdón, te pido una disculpa, este, lo vamos a corregir, prometo que no va a volver a pasar. Eh, les mando saludos saludos también a quien está aquí, eh, MRI Angie. Jaja, ja, si no te... Bueno, te, creo que ya están peleando también. Héctor, eh, obviamente, y pues bueno, les mando saludos a toda la gente que nos está sintonizando. Y pues bueno, eh, sí, efectivamente son bastante, yo creo que el material que hay que estar constantemente checando porque muchas veces a veces en la primera revisión no es común que nos encontremos, ¿no? Hay que estarlos constantemente checando, checando. Y pues bueno, vamos a ver el siguiente video, si te parece mi güey este Paquito aquí con los compañeros de área 51 para que sigamos eh, dándole salida a todo el material que traje el día de hoy y posteriormente si usted no lo vio, eh, yo lo voy a estar subiendo ya en mi Facebook a partir del día de, de hoy en la noche, que llegue, este, lo voy a empezar a subir y empezarlo a compartir con todos los demás compañeros para que ustedes se den la oportunidad de, de escucharlo perfectamente y de pues si necesitan ahí subirle el volumen, ponerle que a lo mejor no sé, unas bocinas, algo o unos audífonos para que lo escuchen con mayor claridad. Pues vamos al, al otro video, buen paquito, y ahorita regresamos de aquí con Área 51 en el programa Sin Miedo a lo desconocido. una especie de roce, que obviamente yo llevo, esto fue, lo grabé con un celular, con este celular que tengo ahorita aquí, en, lo llevo aquí, y obviamente cualquier movimiento, cualquier movimiento, cualquier roce, pues se va a escuchar en el micrófono, pero hay cosas que, que sí se escuchan perfectamente bien, que sí son voces inteligentes, que están hablando y que están diciendo ahí algo, ¿no? Y hay otras que, que sí se entienden y hay otras que no se entienden, que se, son murmullos, ¿no? pero sí les repito es hay que estar trabajando mucho tiempo en eso estar viendo exactamente en dónde de pronto en la línea de tiempo da el brinco para ver en dónde está la voz y empezarle a dar ganancia en el volumen y que se pueda escuchar más claramente no pero sin duda eh, son cosas muy claras Vimos que sí existe ahí algo, si sí hay un fenómeno real. Todos los que estamos aquí presentes coincidimos en lo mismo, más otros que no vinieron, yo creo que, que eran unos seis más, ¿no? Que no, no sí, vinieron. De hecho, de hecho cuando hicimos la, la investigación, no vamos todos en bola, digamos, a, a recorrer. Hacemos una, un previo recorrido para que conozcan todos la casa. Pero ya cuando se inicia la, la investigación, pues se divide en, en, tres, en grupo de tres, depende de la cantidad de gente. Eh, y los demás se quedan en el campamento. Y el, dos gentes o tres gentes re, realizan el recorrido y empiezan a, a trabajar, a, a tomar fotografías, a, 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 a realizar grabaciones. Me sorprende mucho porque Jaguar es una de las personas no escépticas, sino es una persona analista, al igual que yo, que no se deja llevar por, por cualquier ruido extraño o, o alguna plasmación, algún tipo de fotografía o video. Eh, es muy analista y ahorita me sorprende porque él, él eh, hizo el análisis correspondiente y pues no sé, Jaguar, tu punto de vista me imagino que... Tú dices, tú dices, hay algo en esa casa que, por la cual te llamó la atención y por la cual quieres, eh, queremos volver a regresar para seguir captando esta evidencia. ¿no? Sí, obviamente digo, esa palabra, esa constante que, que yo les decía, que esta voz de mujer que dice necio, digo, eh, existen por ahí bastantes teorías, porque nosotros no tenemos la, la verdad absoluta, existen la teoría, por ejemplo, de que muchas veces los materiales de una construcción pueden absorber ciertos, ciertas voces, ¿no? Nosotros ahorita estamos platicando aquí, interactuando y todo esto y probablemente los materiales que hay aquí absorban nuestra voz como una cinta magnética y en un momento dado lo, lo, lo vuelvan a, a reproducir, ¿no? Podría darse ese el caso o bien podría ser que me estaba quizás, quizás advirtiendo de algo, ¿no? No lo sé, no lo sé porque fue lo único que yo escuché, a lo mejor dijo ahí algo más pero son cosas que todavía hay que analizar muy bien, que hay que estar eh, checando y pues si hay más palabras ahí, tratar de, de, de volver al lugar y tratar de dialogar con estas entidades, ¿no? Claro, si están dispuestos a, a, a dialogar, no a interactuar con nosotros, pero realmente no podemos decir si son personas que ya trascendieron físicamente o si estamos hablando con seres de, de, de otra dimensión o si estamos incluso probablemente por qué no decirlo no hasta a lo mejor teniendo un contacto extraterrestre digo jamás se, se podría este, descartar ninguna de esas posibilidades pero bueno nos hemos como te decía yo eh, casado con esa idea no de que son fantasmas 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 de ahí no se ha salido absolutamente, y creo que, que eso es debido a que no se ha podido avanzar tanto en el fenómeno ovni como en el fenómeno paranormal, porque seguimos casados con las mismas ideas de hace 40, 50, 60, 70 años, ¿no? Claro, durante muchísimos, muchísimos años se ha captado eh, evidencia en audio, tenemos audios por ahí en internet, pero son falsos son falsos son son creaciones eh, eh, nosotros tenemos una, una, unas, unas grabaciones creo que ya le hemos presentado aquí donde hemos realizado eh, las psicofonías y realmente si sí nos contestan si sí te contestan claramente no no son eh, susurros no son son ruidos extraños que los podemos confundir con cierto tipo de fantasmas sino esto ya ya son es alguien que te está realmente contestando en el audio no y si en cambio en ese momento tú no lo escuchas pero cuando reproduces la grabación es cuando ya escuchas esa voz ya tanto de sea de mujer o de hombre ahora este por ejemplo en el caso de los compañeros de del grupo paranormal investigation, este, ellos llevan sus celulares, las aplicaciones para detectar las psicofonías y también para detector de energía. Y de hecho ahí en donde estaba el ritual, eh, cuando preguntan en la psicofonía, Héctor junto con él estaban haciendo preguntas si querían que se fueran. Ahí claramente aparece que sí quería que sí nos fuéramos de ahí. Les dice te incomoda nuestra presencia y él contesta que sí. Entonces era claro que no querían que estuviéramos ahí en ese lugar. ¿Por qué dicen ese tipo de presencias? Yo me pregunto. Muchas, muchas, hay muchas leyendas e historias que dicen la aparición de fantasmas en ciertas construcciones es porque posiblemente hay algo enterrado, por ejemplo, eh, o simplemente no quieren que, que, que permanezcan en, en en su espacio, digamos, de estas entidades, o, o simplemente buscan ayuda para tra que trascender, buscar la luz, ¿no? Pero en este es caso, punto digo, por, por lo que ahorita comenta Abigail en ese sentido, al parecer lo que lo que podríamos deducir por lo que lo, lo que dice Abigail, lo que tú presenciaste, lo que los hermanos Rivers este, presenciaron, al parecer podríamos estar hablando de seres arraigados ahí en ese sitio, ¿no? Porque ellos, como dice Abigail, no, les preguntaron que si les molestaba la presencia y dijeron que sí, que si querían que se marcharan, les dijeron que sí, ¿no? Entonces, al parecer, este fenómeno podremos llamarlo por, de alguna manera que es local, ¿no? Que ahí está no aunque se han dado psicofonías digo podemos este hablar de las del padre de la psicofonías Frederick Jürgensen no de que en algún momento fue al campo eh, para hacer algunas ciertas grabaciones para sus películas ya que él era este director de películas y a documentales todo eso va al campo hace algunas grabaciones para grabar sonidos de de ahí del campo llega a su casa se da cuenta de que hay voces ahí se aleja más a un lugar en donde supuestamente en teoría no había gente y bueno cuando llega a su casa y revisa estas, estas este, estos audios se da cuenta que hay la voz de su madre, ¿no? En el que ella le llamaba por su nombre, le, le decía ciertas cosas que él sabía perfectamente, que si sí era su madre, reconoce el, la voz de su mamá. Entonces, sí es muy interesante todo esto, ¿no? Porque es un fenómeno muy complejo en el que podemos darnos cuenta que a lo mejor en el caso de Frederick Jurgensen o que otras personas van a X lugar y este, esta entidad o este ser los va a estar siguiendo o a lo mejor, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Como una compañía telefónica podría tener cobertura en todos lados, ¿no? Y estar en todos lados, ser omnipresente de alguna manera, ¿no? Y hay otras que al parecer, como ahorita nos lo, lo, lo menciona esta eh, Abigail, al parecer es un fenómeno local, ¿no? En donde están ahí arraigados. Yo pienso que es local. Eh, ¿Cuándo se ori originó? Quién sabe, pero mi mejor teoría, teoría claro, ahí se realizaron cierto tipo de trabajos de santería, con amarres, inclusive hay sangre en las paredes. Tú lo vistes, si tomamos fotografías, hay sangre en las paredes. Me imagino que ha de ser algún tipo de animal que sacrificaron. Mucho cuidado porque mucha gente hace ese tipo de trabajos para x x este razón y, y a veces dejan puertas dimensionales abiertas, digamos, ¿no? Pero Héctor, sí sí este sí, eso uno también uno, uno de los temas constantes, no siempre que hablamos de esto siempre que hablamos de algunos otros temas similares a, a esto, siempre hablamos de, de, o se habla, ¿no?, de, de puertas dimensionales, ¿no? Eh, no es una conclusión muy aventurada porque yo cuando... Por eso, o, cuando es una teoría, cuando, cuando oigo, es, es, es cuando, teoría no comprobada. Cuando escucho o sea, esto, este, Héctor... Dejan este, las puertas puerta abierta y, y no saben cerrarlas porque he platicado con diversos brujos, chamanes, santeros, palo, palo mayombe y infinidad de, de personas que se dedican a esto... Y todos coinciden que cuando haces un trabajo de santería, ya sea bueno para, y, o malo, debes de, acto, en, al último debes de cerrar ese portal. Con cierta... Mmm. Pero ¿a dónde sería mejor dirigir una investigación? Porque digo, desafortunadamente a, eh, a veces hay una especie como de revoltura en esto, ¿no? Pero yo creo que, que sería bueno que, que, que hubiera algunos grupos que, que se fueran, más que, más que digo, yo soy un poquito enemigo, y lo, lo digo este, públicamente, soy un poco enemigo de brujos. Eh, santeros y todo esto, ¿no? En lo, en lo particular, a mí no me gustaría eh, mezclar todo esto, ¿por qué? Porque la mayoría yo, yo pienso y desde mi experiencia, yo te puedo decir... Que todos los santeros, todos los brujos que hay en, en la Ciudad de México que, que salen en televisión, todo esto, eh, perdón, pero yo los siento muy charlatanes. Los que realmente son auténticos, 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 jamás se van a estar presentando en televisión, jamás van a cobrar un. Es quinto. como los contactados. Jamás van a estar, sí, efectivamente, jamás van a estar aquí. Ellos están en una selva, están por allá, no quieren saber nada de esto. Y los que están a, a cuadros, pues es gente que realmente, digo, yo en lo particular no le tengo nada de confianza, ¿sí? Yo prefiero irme más hacia el lado de la ciencia que hacia el lado de, de los brujos y santeros, ¿no? Porque digo, hemos visto en infinidad de programas que hay de este tipo, que digo, la neta a mí me causan más risa que, que, que miedo, en donde supuestamente llevan videntes, llevan brujos, y lo que hacen es más distorsionar a veces las cosas, ¿no? Ahora, ahora yo les hago la pregunta a ustedes tres, eh, ¿es peligroso eh, jugar en la cuija? Es un ejemplo de muchos juegos que existen ahorita, sin saber, porque muchísima gente ha vivido cierto tipo de experiencias, entre comillas, sobrenaturales, que les ha sucedido cosas feas. Yo, yo mira, en, en base, digo, yo, yo te lo te podría responder, hubo por ahí un caso que se hizo muy sonado, que incluso hubo, se hizo un libro acerca de que se relacionaba con esto. Yo, yo pude investigar este caso de primera mano. Te puedo decir que absolutamente nunca pasó nada, que en esa casa, y lo digo públicamente, en la casa de Cañitas había una Ouija ahí, que era más para Fernalia que otra cosa, que jugamos varias veces ahí en la casa de Cañitas, jamás pasó nada, ¿no? Y puedo decirlo yo públicamente, en la casa de Cañitas jamás ha pasado nada, es totalmente falso, yo conozco a Carlos Enrique Trejo Ávila y no es cierto, ¿no? Yo creo que que más ha hecho daño. Este tipo de libros, este tipo de, de, de programas, este tipo de películas en las que mezclan y relacionan a la Ouija con todo esto, ¿no? Y creo que parte también hay mucha sugestión por parte de la gente, ¿no? Yo te puedo decir que también en algún momento en mi casa jugamos con la Ouija y había muy, más sugestión con ciertas personas y había cosas que no, 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 no gente que no nos su, 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 sugestionábamos, ¿no? Y cuando decían, no, pues es que lo que pasa es que tú no crees, eh, entonces ahí vendría la relación ¿no? o sea es forzosamente creer para que pueda pasar el fenómeno no como que no lo relaciono no si es algo verídico pues no necesitarías creer o no creer simplemente se daría el fenómeno y punto bueno mira yo en, en, en lo particular yo este bueno me gusta leer y en particular leí ese libro también la verdad este me pareció digo cabe destacar que muchos a nivel lectores dicen que es la verdad que es muy mal libro digo la verdad a mí me gusta adentrarme en las historias de cada libro que leo. Me pareció buena la trama como historia. ¿sí? Pero volvemos a lo mismo. Digo, por ejemplo, hace rato decíamos, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo? Por ejemplo, en las psicofonías decía que, le, que no le gustaba al ente que estuviéramos ahí. Sin embargo, lo tenemos grabado que decía que le incomodaba, que le molestaba nuestra presencia. Y sin embargo, por ejemplo, ahorita tú me estás diciendo que quieres regresar. ¿Qué, qué es lo que, que diría la gente? ¿Está bien, está mal regresar cuando ya te dijeron que le molestamos que no que nos quiere ahí qué es la qué es lo que bueno piensas tú después de, de escuchar la psicofonía, y que dicen no te quiero aquí váyanse me molestan en mi caso lo que te digo fue una constante no necio no qué fue una advertencia o qué fue no yo quisiera saber si sí, qué fue porque digo eh era una constante, una constante, y sobre todo el, el reafirmar más todavía el fenómeno, no digo, estamos pasando ahorita los videos y vemos de que si sí hay un fenómeno, lo comprobamos con todos los que estamos aquí presentes, y pues bueno, eh, más video, es eso, ¿no? Sí tenemos más videos, digo, si quieren, este, ver, un poquito de antes de para vernos, para lo pasamos, lo pasamos la el gente siguiente quiere video, también, sí exactamente, ¿no? pasamos okay. el video y ahorita regresamos para ya casi de los últimos videos, no nos va a alcanzar pasarlos todos, pero bueno, vamos al siguiente video y ahorita estamos de regreso aquí, ya casi casi para despedirnos. Bueno, probablemente ese sea su nombre y probablemente este espíritu, este ser esté arraigado aquí en este lugar y pues ahora a lo mejor no ha descansado sí, todavía. Entonces, pues seguimos aquí el recorrido, como ¿no? veo que se sí, se de la, la madrugada, de madrugada desafortunadamente ya se nos estoy viendo la noche y eso desafortunadamente pues, porque... Eso pues cuando, cuando todo, todo está, está más en sí, Entonces, Ya tengo que, que comienza el que... amanecer, pues bueno, comenzará el tráfico, comenzarán ya las aves a trinar, habrá empezar empezado más movimiento, pero pues bueno, por lo menos no nos vamos con las manos vacías. Y ya tuvimos ahí algunas grabaciones, algunas cosas. que Sería cuestión de irlas analizando poco a poco. Bueno, su amigo Jaguar Marmolejo, señora de lo desconocido y pues bueno, esperamos que, que pronto podamos grabar algo más, más tangible, no como es nuestra... Bueno, probablemente ese sea su nombre y probablemente este espíritu, este ser esté arraigado aquí en este lugar y pues bueno, a lo mejor no ha descansado todavía. Entonces, pues seguimos haciendo aquí el recorrido, como decía, casi las... Se dice la madrugada, desafortunadamente ya se nos está yendo a la noche y digo desafortunadamente porque es cuando todo está más en silencio. Y ahorita ya que comienza a amanecer, pues bueno, comenzará el tráfico, comenzarán ya las aves a trinar, habrá empezar a más movimiento, pero pues bueno, por lo menos no nos vamos con las manos vacías. Y... Ver y escuchar esta otra evidencia que se grabó aquella noche del 20 de junio del 2020. Apenas casos. Acabamos de pasar 20, 15 días, 15 días allá por el sur de la Ciudad de México y pues sí, no recogimos afortunadamente estas evidencias. Eh, está ahí eh, todo esto. Les podemos decir de primera mano que nosotros grabamos todo esto, que esto es real, que existe que lo único que yo eh, a título personal digo hay muchos que han, que han dicho como eh, el matrimonio dry, que son franceses de los cuales tuve el gusto de conocer y que nos me enseñaron la TCI la transcomunicación instrumental ellos afirman de que son gente que ha muerto no yo aún no lo puedo afirmar no tengo a lo mejor los suficientes bases pero aún así no yo creo que, que, que también habría que ver eh, si realmente lo que nos nos, nos arriesgamos, ¿no? Al, al buscar una, una respuesta, porque probablemente, ¿qué tal si nos mienten en esas respuestas, no? No estamos plenamente seguros, estamos seguros, ¿no? Entonces, probablemente nosotros les preguntamos si son muertos, a lo mejor nos dicen que sí, y a lo mejor nos están mintiendo. No lo sabemos realmente, no. El hecho es de que lo único que les podemos decir aquí, 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 es de que el fenómeno existe, es real, lo tenemos grabado y de que pues bueno yo creo seguramente en las investigaciones que vayan saliendo se va a seguir saliendo más material de este tipo y hay muchas investigaciones que estamos en puerta en agenda hay una investigación precisamente este 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 sábado allá eh, cerca de los dinamos no exactamente en los dinamos mucho más allá eh, hay un lugar muy especial donde supuestamente hablan la gente que existe, es nido de brujas Vamos a ir este sábado a comprobar la existencia de este extraordinario lugar, pero vamos a hacer una caminata nocturna. Vamos a ir con un guía especializado que fue contratado por el 51. Eh, le mando un, un cordial saludo a, a Rogelio, que fue el encargado del contacto. Y nos va a llevar a este interes, interesantísimo lugar para internarnos en el bosque con, completamente en la noche. Eh, y vivir esa, esa experiencia que mucha gente también anhela también eh, conocer. ¿no? Entonces vamos a tener investigaciones ahí, eh, en este lugar. Vamos a regresar a la casa de la residencia maldita y por ahí tenemos otra visita. También, javón bueno, me gustaría mucho que, que... y todo el equipo. Vamos a ir al, a lo que es al templo 333 de Pachuquilla, que es el templo de Satán. Entonces es muy interesante y está aquí en México. Vamos a hacer una investigación paranormal en la noche. En la noche, ¿por qué en la noche? Porque es un... Está, eh, todos duermen y está más tranquilo, no se escucha mucho, no se vicia mucho el lugar, ¿no? el, el, el ambiente. Pues bueno, ya estamos a punto de irnos, ya estamos casi casi a menos de dos minutitos de irnos. Héctor, eh, redes sociales, eh, etcétera, para que la gente. Claro, puede... eh, lo pueden colochar como Area 51 Proyecto Luminati o correo electrónico que es ovnis 10com Igualmente en YouTube pueden ver todas nuestras entrevistas, eh, programas de televisión. Si me permites, Jaguar. El día de mañana, todos los jueves, a partir de las 7 de la noche, vamos a tener ya el programa de televisión Área 51, la otra realidad. Para que no te desconectes y nos veas, porque hoy vamos a estar presentando a lo mejor de lo mejor. Vamos a tener invitados especiales, tanto nacionales como internacionales, donde vamos a tocar muchos temas interesantes, que es ovnis, paranormal, conspiraciones y búsqueda de tesoros. Y pues estas son las redes sociales y muchas gracias, Jaguar, por la invitación. Fernando Goy, algo bueno, cuestión? Perdón, igual me pueden encontrar como Fernando Goy en Facebook igual mandar unos saludos a la señora Marta Morales a la señora Marta a Juan conocido como aquel saludo a, a aquel. en el día de hoy y muchas gracias por toda la gente que me ha brindado también su apoyo en esta nueva etapa de conductor con mis amigos Héctor y Jaguar y nuestra compañera Avis. y todo, el, todo así que todo el equipo de r 51 que se encuentra con nosotros. Pues bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Nos despedimos, nos despedimos también de Abigail, mientras que tuvo que salir ahorita intempestivamente, está ahí atrás del, del cristal. Muchas gracias, Abigail, muchas gracias, a Aries 51. Y gracias a ustedes por estarnos viendo, nos estamos viendo aquí el próximo miércoles, aquí en Sin Miedo de lo Desconocido, con otro tema más. Y seguramente vamos a estarles presentando más evidencias de esta investigación y otras más que vayan saliendo en curso. Así es que nos despido, muchas gracias y que tengan una excelente noche. Un saludo a los caras de mono. Saludos, caras de mono. Estás escuchando Anesma Radio, donde la música vive.